Virginia Vallejo, and these are the evening news. A storm at sea, a ferry capsizes. More than 800 people die, 141 survivors, and only 42 bodies recovered. At dawn today, with the sea still raging, helicopters and ships from around the Baltic surveyed the site of the sinking of the ferry Estonia. They found the evidence of one of the worst peacetime maritime disasters in history. The ship had been en route from Tallinn, the capital of Estonia, to Stockholm. With a gale blowing and raging seas between Finland and Sweden, the ship began to list to one side. One crewman who survived said he saw water flooding into the engine room. There was water up to my knees, he told us. Jim Lawrence is in Turku, Finland, at the local hospital with the only crew member who survived, Tom Johansson. Good evening, Jim, and thank you, Mr. Johansson, for sharing these minutes with us after all you've been through in the last 24 hours. How much time went by between the first leaks of water into the engine room and the moment when these engines went out? So there wasn't much time to call on radio for help from other ships in the area. What was the scene when you got up on deck? What happened to those two girls and the sailor who fell overboard? Did you find their bodies later or among the survivors? No. Mr. Johansson, most of the bodies were frozen to death. How did you manage to stay alive for 6.5 hours in those temperatures? My God, you're a lucky and brave man. Thank you for sharing these memories with our audience, and we'll be back in a minute. In Ireland today, they waited for the Russian president, Boris Yeltsin. And they waited, and they waited, and they waited. He arrived in Shannon from the USA, and the Irish prime minister was there with wife and full cabinet. A military band was there, a guard of honor was there. The door opened, and Mr. Yeltsin never came out. When he got home to Moscow, he explained, I overslept, and my security guards failed to have someone wake me up. I will find out who's guilty, said Mr. Yeltsin, and I'll smack him. That's all for tonight. We'll be back at 9:30. Thanks for your company, and sports are next. I'm Virginia Vallejo. Buenas noches, soy Virginia Vallejo y estas son las principales informaciones del día de hoy. Tormenta en el Báltico. Se hunde un ferry con 1,000 pasajeros. Más de 800 muertos, solo 141 sobreviven. 42 cuerpos rescatados en las heladas aguas. Esta madrugada, con el mar aún enfurecido, helicópteros y barcos de todos los países del Báltico inspeccionaban el lugar del hundimiento del ferry Estonia. Se encontraron con la evidencia de una de las peores tragedias marítimas de la posguerra. El barco viajaba de Tallinn, capital de Estonia, a Estocolmo. En medio de una terrible tempestad que se desató entre Finlandia y Suecia, el barco comenzó a inclinarse hacia uno de sus lados. Un tripulante que sobrevivió dijo que la sala de máquinas comenzó a inundarse. El agua me llegaba a las rodillas. Juan Martínez, nuestro corresponsal en Estocolmo, se ha trasladado a Turku, en Finlandia, a donde están siendo llevados los sobrevivientes, y se encuentra en compañía del único miembro de la tripulación que sobrevivió, el señor Tom Johansson. Gracias a ti, Juan, y gracias al señor Johansson por estar con nosotros después de todo lo que le ha tocado pasar en estas 24 horas. Señor Johansson, ¿cuánto tiempo transcurrió desde el momento en que el agua comenzó a entrar a la sala de máquinas hasta el momento en que los motores se detuvieron por completo? Entonces, no hubo tiempo de nada. ¿Ustedes alcanzaron a pedir ayuda por radio a otras embarcaciones que se encontraban en las proximidades? ¿Cuál fue la escena que usted vio cuando logró subir a cubierta? ¿Qué pasó con las dos chicas y el marinero que estaban con usted y cayeron por la borda? ¿No los ha encontrado entre los sobrevivientes o quizás se haya podido reconocer sus cuerpos? Nada. Señor Johansson, usted estuvo 6 horas y media y sobrevivió en esas temperaturas heladas. ¿Cómo lo hizo? Es usted un hombre muy valiente y muy afortunado. Gracias, y gracias también a ti, Juan. En un instante volvemos con más información sobre el hundimiento del Estonia. Muchos no alcanzaron a llegar a los botes salvavidas. Otros que sí lo lograron fueron barridos minutos después por olas de más de 6 metros.
En una inspección de seguridad realizada apenas ayer por oficiales marítimos suecos, estos habían expresado su inconformidad con el estado de los cerrojos de las compuertas que aíslan la bodega de carga de las aguas exteriores. Los mismos inspectores afirmaron hoy que no creían que fuera esta la única causa del hundimiento. El ferry comenzó a ladearse. La carga de vehículos de la bodega empezó a deslizarse hacia el mismo lado. 15 minutos después, el barco daba la vuelta y se hundía. Hoy, mientras iban sacando los cuerpos del agua, familiares de las víctimas lloraban a sus deudos tanto en Tallinn como en Estocolmo. Y los pocos sobrevivientes no daban crédito a su buena estrella. Tom Johansson pasó 6 horas y media agarrado a un bote salvavidas en mitad de la tormenta. Anders Alexander se encontró en medio de las negras aguas agarrado a otro bote que se había volcado. La búsqueda continuó durante todo el día, pero una vez encontrados los primeros sobrevivientes, las patrullas de rescate comprendieron que era imposible encontrar más en aguas tan frías. Aquellos que hallaron la muerte primero fueron en cierta forma los más afortunados, porque un barco que se hunde a esa velocidad forma bolsas de aire, llevando a sus pasajeros a una muerte más lenta y por lo tanto aún más horrible. 2/3 partes de los pasajeros eran suecos, porque muchos suecos viajan a Estonia a comprar artículos que son considerablemente más baratos allí que en su país de origen. 1000 pasajeros y solo 141 sobreviven. En un momento regresamos con las restantes noticias del día. La violencia en Haití que deja 5 muertos y la selección de los jurados potenciales para el juicio a O.J. Simpson. Ya regresamos. Hoy en Irlanda esperaban al presidente ruso Boris Yeltsin. De regreso de los Estados Unidos pasaría por Shannon antes de dirigirse a Rusia. Allí estaba el primer ministro irlandés, todo el gabinete, las esposas, los altos mandos militares, la banda presidencial, la banda militar. El avión llegó, aterrizó, se abrió la puerta, alfombra roja en la escalerilla y el señor Yeltsin nunca salió. Esperaron y esperaron y esperaron. Cuando llegó a Rusia, dijo: me quedé dormido y mis guardias de seguridad no me despertaron. Voy a buscar al responsable de esto y le voy a dar un par de sonoras bofetadas. Eso es todo por hoy. Soy Virginia Vallejo y quiero agradecerle su compañía. Los deportes vienen a continuación.